Ya dijimos antes de empezar que aquí va a haber sangre. Ladies and gentlemen, se cae Murcia. Round one, incrementa el mod. Merce, lo tienes. Fight, fight, fight. Come on, estamos Murcia. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Me lo fundo menos que en un abismo. Lo que hay porque tú no tienes protagonismo. No hables de favoritismo, que tu forma de ser es el veneno que tienes para ti mismo. Así que ya sabes que yo estoy al mambo. Con el Menac lo estaban notando. Con el Mecha que le daba al mambo. Y con el Chuti, porque vaya baile le estoy pegando. Estad atento, tú antes eras bueno en los eventos. Ahora pareces blon cuando con poesía te da un escarmiento. Ya tan solo nos vives del cuento. Cada vez que entro, ¿qué me va a decir? Soy perfecto en el free y directo como en Twitch. Oh, yes. ¿Qué vas a hacer? Se fumó los planos, por eso salió torcida la torre de papel, hijo de puta. O será la de prisa, o será otra barra. Cada vez que improvisa, verás que yo te gano, pero es que lo parto. Dejaste las barras por meterte en el bar hace tanto. Última. Voy a matarte. Observa la cultura, las plazas de arte. O son de toros, porque le estoy haciendo una tortura. Se rebobina. Hey, tener ruido para un campeón como él, ¿o no? Tener ruido para un campeón como él. Yo no se lo merece, pa. Yo, vaya a mi si me quieren rap, si me quieren rap, hey, upa. Yo, me hablan de la producción, pero es que en esta mierda sabe que lo parto sobre el flow. Así que si hablamos de producción en estación, él sería el porta y yo sería los temas que hace Cooking Soul. ¡Ja! De primeras no se puede ni abordar, yo te pillo sobre este track y no se puede ni abordar. Así que en esta mierda te diré, soy efeméride, acaba tumbar el suelo con la taqui como Eriksen. Yeah. Así que ya juega el calambre. Tú sabes de sobra que mi rap siempre lo parte. Es una leyenda, pero a mí eso no me imparte. Tengo muy larga la lengua, vivo a base de mi hambre. Si lo parto sobre el tracklist, no se ve sobre este track porque saben que sueno hardcore. Si parece que estoy firme como un tiro de Roberto Carlos Vecto y Abulami sobre el campo. A este pavo se lo pilla. Es muy alto, pero yo soy de Sevilla. Y hago un pacto puntual, rompo sus costillas. Lago el águila de sangre y desde lejos me brillan. Esto sí que es un insulto, hijo de mi rap y del indulto. Loco, tú ten cuidado, ¿quién entiendes a insultar? Era el que le hacía bullying en su tramo familiar. ¿Dónde está ese calor? Se olvidó que tenemos. Ladies and gentlemen, objetos, voladores, arrojadizos, saltarines, lo que quieran. Está abierto, aseguramos. Ver si lo tienes. Vuelve a rodar. Chao, lo pone. Mano arriba, escucha al lado, no me cago en la puta. 3, 2, 1. Chao. Así es como le parto, sople siempre. Pocos pueden ver cómo en el rap siempre lo tiro. De hecho, yo le recuerdo a su peor enemigo. Me ve aparecer y está viendo los cuernos de asesino. ¡Ah! Vaya polla, dale meto dentro de esto. Se piensa que es puro ese alto gesto. Por ser mejor, se piensa que gana en directo. Estoy invocando a todos sus monstruos internos. Yes. Es por eso que te gano y tú que narras. Y la gente ni siquiera te entiende cuando les hablas. Siempre desciendes por estar en la parra. Por eso eres mejor de tablaos que de tablas, ¿eh? No me gana, le maté, la verdad. Sabes que te gano y tu problema es en la mierda externa. A mí visto el mentón de este cabrón. Se mete una línea y lo tiene como un recogedor. Como un recogedor. Hoy le pongo el gorro porque soy de su altura si lo siento en la silla. Mide 2 metros, pero su puta tu encima no me llega a la cara ni sobre zancos de puntillas. Yeah. Así que yo soy sincero. Como él, yo soy mejor rapero. Antes de mí rapeando, todos se quitan el sombrero. Pero hoy me la saco tanto que se quita el cráneo entero. ¡Díselo! Es por eso que me va a contar. Los de la primera fila te quieren animar. Ellos saben que eres una mierda en lo personal. Porque algunos sí conocen tu cara de verdad. ¿Pero qué me va a decir? ¿A quién no le ha dicho una prueba para el suite? ¿A quién? A ver, decírmelo por aquí. Tú tampoco eres asesino, aunque las pistas señalan hacia ti. ¡Holy shit! Dices, hijo de puta, que no respondo. Tú me tiras a mí.
vida el libreto cacho tonto. Su fama era cabrar, le hizo caer tan hondo que ella soñó su imagen, pero era más su rostro. Eso sí que tiene priva. Tú no puedes ver el arte haciendo que decidas. Está tan visto maniga que tiene teclados del piano con las partituras en cursiva. ¡Ja! En cursiva, porque con cuatro notas te meto la de tu vida. Por eso te fundo, hijo de puta, ¿y quién te quita? Sacas malas notas por hincharte a negrita. Me ponen de Twin Music. Última. Pero ¿sabes quién es tu papá? Uno, ¡ja!, dos, tres, suena chuti. ¡Ja! Ellos hoy conocen tus problemas, conocen tu freestyle, pero no suenan tus temas. Yeah. Se calienta Murcia con este batallón. Y llegamos al round 3. Minuto de sangre. ¿Y qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¡Vete, vámonos! Eso que de la ilusión toda la gente si se contagia. Ya, te meto otro puñalón para que nos hagan la hemorragia. ¿Has visto cómo te animan cuando no te han entendido? Porque eres un bebé en esta estancia. Ya que la mayoría ni siquiera entiende lo que dices, aunque todo el mundo te ría las gracias. Dime tú qué vas a hacer, te enseño menos otra clase de RAP. Tu pelo que yo le maté, le puse a cuatro contra la puta pared. Hey. Este tiene voces dentro de su cabeza, eso yo ya lo sé. Hey. Pero el cabrón nunca las entiende porque las voces hablan como él. ¡Chao! ¡El chuti lo mete, lo quema! ¡Ya te doblegas! ¡Silencio se rueda! Mi capacidad mental me diferencia del SEMA. ¿Lo entendiste, colega? Yo doblo cucharas y tú las quemas. ¡Holy shit! Por eso el chuti siempre le pega. Pero no es pegar aleatorio, pega donde duela. Ganarme sin vocalizar, no creo que puedas. Si a tu lado un chascador del desalofás parece un puto logopeda. ¡Oh, yes! Ha dicho que quema la cuchara justo. ¡Dímelo, mi pana! Su rapeo es como su cabeza, tiene problemas con entradas. ¡Ah! Ha sido tal el momento, pana, que ni siquiera un 4 sería infravalorar. Esta rima está justificada. ¡Última! Dice que yo quemo la cuchara. ¡Otra vez! Que no sé... Dime, bro, el problema ya lo dije, son de entradas. El igual que SEMA, entradas ya tiene dos. ¡Sámelo, dímelo, pana! SEMA, deja los porros que no te estás enterando de nada. ¡Cambio! Y me estás tillando de lo mismo que este pavo le tillaba. El señor me está criticando, primo, le está viendo, me está diciendo la vida en las entradas. Pero claro, tiene que meterse con lo mismo que yo entiende porque no se mira nada. Intentar que se mire a sí mismo como intentar vaciar el mar pero utilizando una cuchara. ¡Oh, yes! Que me estás contando la primera que te pillo, primo Fillas. Tú que estás diciendo que caliento la cuchara porque soy un fumadito de Sevilla. Y este que se piensa inteligente porque suelta las frases para la chiquilla. Se cree inteligente y tiene la mente tan plana que se limpia la conciencia dentro de un lavavajillas. Vaya folladita que le meto todo hardcore. El hijo de puta que se piensa que me puede ganar, mejor meterme en serie de narcos. Dice que yo no vocalizo, pero le gano hasta sin vocalizarlo. Porque aunque la llena no entienda lo que dice el rugido del león, sabe que siente miedo al escucharlo. Hey, 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 hey. Dice que yo no vocalizo y te gano para deletrear. Soy un H-I-J-O-P-U-T-A a la hora de hacer rap. Not bad. Tú no tienes mi C-A-P-A-C-I-T-A. Porque bad. No tienes L-N-I-V-L que te meto con mi estilo de paneles cuando empiezo a rapear. Me criticaste mientras la tú has visto su gesto. Me echa tan pico porque el puto niño se quedó tan vacío por dentro que como mínimo necesita verte dos veces para poder sentirse completo. ¡Última! ¿Estás viendo la que le doy, brother? ¡Ja! Esto está siendo una folladita desde la primera ronda y tú lo sabes, ¿qué cojones? ¡Yeah! Un respeto para mi gente, para Gacín y también para Lecone, pero esta noche me marco mi entidente de asesino por le voy a pegar un folladón a los tres campeones. Yeah. ¡Cámbiame esa base! ¡Está caliente el ambiente!
¡Ponlo a rodar! ¡Vámonos, Murcia! Salió de la tiniebla, me lo estoy follando y esto solo es una muestra de que el mejor morseador también se ve contra las cuerdas. ¡Oh, yes! ¿Pero qué me cuenta el tonto? ¿Quiere que le siga dando dentro del redondo? Su novia, su madre, su manager, su antiporno. El amor es su método de soborno. ¡Ah! Y eso es lo que pasa porque solamente tiene una mente cuando hace transay. ¿De qué te sirve cinturones y ser campeón del mundo si solamente te quieren en tu casa? ¡No te creo! En la vida del Chuti, se pegaba 20 horas jugando al Call of Duty. Pa' evadir que su madre estaba en un puti, que su padre le abandonó por paquetes de Lucky. ¡Sí, hombre! Es un peca, no sé qué has dicho antes. Me quito la camiseta, hablabas de mi tema. Tu piba y se toca con mi maqueta. ¡Última! Es la última, cabrón. Ya bastante para esta exhibición. En compensación, denle los puntos del minuto de su presentación. ¡Cambio! ¡Ey, a mí que me va a contar! El mal boxeador contra las cuerdas está. Tú eres mal luchador de UFC en un festival porque también tienes la mandíbula de cristal. ¿De Nerea vas a hablar? Nerea es una señora, soy real. Tú eres un fracasado real porque es más fácil ser freestyler que ser un hombre de verdad. ¡Oh, yes! Así que me va a hablar. Vosotros no le gritáis, no le quieren puntuar. ¡Ah! Ellos no son amigos, ese chico es real. ¡Ah! Fracasan todo y echa la culpa a los demás. ¡Díselo! ¿Lo sabes, amigo? Yo no te hablo lo que te has metido, porque para ti un castigo es tener que saber lo que podrías haber sido. ¡Ay, mi madre! ¡Chúpamela! ¿Qué me va a contar? ¿Hueles tanto a porro, man? Que los perros del aeropuerto te buscan por la ciudad. ¡Última! ¡Chaval! ¡No me va a ganar! Con Chuti siempre es igual. Parecen buenos hasta que hay un bueno de verdad. Yeah. Oh. ¿Dónde está ese ruido? Ladies and gentlemen, ¡qué batalla! ¡Qué batalla! La que tiene. Round 5. Cosas. Final round. Deluxe. Silencio. Sema. ¿Tú quieres dejar la droga? Pues te lo dice Nae. Tu momento es ahora. ¿Qué te voy a decir? Si choco, es el mejor dealer que me han presentado. Porque iba de manager, pero mueve paquetes de lado a lado. Sí. La verdad que es normal que Chuti a mí me critique por fumar porrito. Pero deberíais verlo a él cuando va con un copa y con el vapor por mitad de la disco. Entonces, tú juegas con fuego dentro de tu distrito. Yo no juego con fuego, el fuego juega en mi equipo. Yo voy con dos copazos y un vapor, mi pana. Y todos dicen, ¿ahora también vas a ser el mejor si ya has sido el mejor esta mañana? En cambio, encontrarte al suipén de fiesta es una cosa muy rara. Parece un secuestro, siempre tiene la bolsa en la cara. ¿La bolsa en la cara? ¿Y tú te has mirado? Que tienes los ojos que el puto de mirar la bolsa de coca se queda extraviado. A mí antes de mi mandíbula el pavo me ha tirado y su mandíbula mejor no la mencionamos porque sus ojos son la mandíbula de cherubén drogado e involuntariamente se mueven hacia los lados. Pero revienta, si tus ojos se salen de tu cuenta, tienes más chepa de la que aparentas, tienes tantos defectos que parece que la vida te ha reproducido en 1080. Este me habla de mi chepa, pero chepa
parece un aparcamiento público, había que decírselo. Su espalda encorvada en la bajada para el garaje y su nariz hace de baranda del parquímetro. ¡Claro que te enseño, Dolai! Hablas de mi nariz y mi nariz es guay. Habla de mi nariz en su freestyle. A la tuya le faltan cuatro ruedas para hacer la caravana de Walter White. ¡Cállate la boca, que te estoy pegando una follada! Su nariz la usaban en fosas de las Marianas. Nadaba boca abajo y su nariz cuando tocaba. Y midieron el eje que la tierra se inclinaba. ¡Ahora mierda, Rudy! ¡Estoy loco! ¡Porque me crezco debajo el foco! ¡Te estoy matando tanto, loco! Casa Yagami está diciendo que estás perdiendo por poco. ¡Por poco! Voy a darle muerte, hoy voy a matarte. ¿Qué voy a hacerle? Mi mandíbula tiende a marcarse constantemente. Los que pasamos hambre son los que muerden más fuerte. Eso rima seria. Chuti lo mata y no la remedia. Sus entradas de facciones es la cosa seria. Solo tiene la cara normal en los controles de alcoholemia. Pero qué cuenta si tiene la cara como el último hombre que había mirado a Medusa. ¿Cómo? Sacó una foto con su novia y parece que estaba dentro del fotomatón de la montaña rusa. ¡Ay, mi madre! Es por eso que todos se la gritan. Le están dando más de lo que necesita. Como es porrero, Medusa le flipa. Se pone al lado y así tiene piedras infinitas. ¡Oh, yes! ¿Pero qué me cuentas, compi? Habla de mi cuerpo, me está llamando Yonki. Con mi capacidad poner las piernas de Roberto Carlos sobre el campo mental de Stephen Hawking. Señores, y todo lo bueno se acaba, así que vamos a ver qué ocurre con esta batalla. Cuenta regresiva en 10. ¡Chuti se lleva a la cuarta batalla de esta jornada! Fuerte ruido para ambos, Murcia. Vamos a ir con las puntuaciones en orden Chuti Sweet Pain. En orden, Chuti Sweet Pain, Soen 74-60.5 Chuti, Extremo 74-66.5 Chuti, Babi 82.5-74.5 Chuti, Noul 79-69.5 Chuti y Pieza 76.5-67.5 Chuti. 5 Chutis. Esto no se puede hacer, gente, perdonadme, pero quiero decir que muchas gracias por el apoyo que dais a Sweet, porque aquí se pasa muy mal.